Y nos vamos una semana más con El Grito de África, ese espacio en el que intentamos traeros lo que está ocurriendo en el continente africano y no nos cuentan en los medios de comunicación habituales. Algo que nos viene de la mano de Colin Fay. Colin, que en esta ocasión pues la tenemos desde Francia. Hola Colin, buenas. Cuéntanos qué nos traes hoy. Ya te estábamos esperando porque eso de que sea un mes cada una vez al mes como que se hace cortito por lo interesante que nos traes normalmente. Hola, buenas tardes aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy, Colin? ¿Cuál es la entrevista que tenemos hoy para el Grito de África? Pues una entrevista al doctor Kambere, que hablara también, o sea, mencionara al parque, por ejemplo, Virunga, la situación que está ahí. Alguna gente lo puede conocer porque se hizo un documental al respecto. Y las palabras que trae son muy parecidas a las que da el doctor Mukwege, el premio Nobel de la Paz. Está hablando básicamente de problemas de derechos humanos y de medio ambiente, me imagino, ¿no, Colin? Sí, exacto. ¿Y de dónde es este doctor? Exacto. De la República Democrática del Congo, vale. En el centro de África. Vale, lo que podríamos hacer luego para nuestros oyentes es dejar el enlace a lo mejor a ese documental que estabas nombrando hace un ratito y lo pondremos luego en los enlaces que ponemos normalmente en la descripción del vídeo, sí. Muy bien, Colin, pues adelante, vamos a escuchar esa entrevista que por lo que sabemos parece que ha sido bastante potente. Vamos a escuchar tu entrevista. Hoy en Radio Chacaruna tenemos con nosotras al doctor Kambere Kabulikriwa Olivier. Experto en salud pública global, está muy interesado en las cuestiones de derechos humanos y la protección del medio ambiente en la República Democrática del Congo, el país donde creció. En el contexto de tensión y riesgos del país, nunca ha recortado a sus palabras para denunciar a los abusos y graves violaciones de los derechos humanos en el Congo, y también cuando se trata de cuestiones medioambientales y de salud. Ahora que vives en Bélgica, ¿puedes hacer un comentario sobre las fuertes lluvias de las semanas anteriores? Creo que se puede decir que el cambio climático está llamando a la puerta de Europa una vez más. Oui, bien sûr, Colin, comme vous le dites, il s'agit de. Estos son signos visibles del cambio climático. Hubo un tiempo en que se hablaba de ello, pero podíamos no creérnoslo. Pero ya estamos viendo signos. Desastres que superan nuestra capacidad de adaptación. Efectivamente, son desastres relacionados con el cambio en nuestro clima. Sí, los desastres ya han sido numerosos y ya no podemos negar la crisis. Como bien dices. Con respecto a la República Democrática del Congo, ¿podrías hablarnos sobre los problemas ambientales actuales y la situación de los derechos humanos ahí? Comenzaré hablando sobre el medio ambiente porque, en cierto modo, esa es nuestra área de especialización. Ya no es un secreto. Se puede decir que el Congo y toda esa región es el segundo pulmón del mundo. Si el mundo fuera un ser humano, la ciencia nos enseña que su pulmón izquierdo estaría en esa región del mundo. En cuanto a secuestro de carbono, cubierta forestal, es la segunda más importante después de la Amazonia, lo que hace que la región juegue un papel importante en el equilibrio del clima. Dans l'équilibre climatique. C'est une région qui devrait. Es una región que debería captar la atención de todos si necesitamos proteger nuestro futuro del riesgo climático. Et climato risque. La situation
est malheureusement différente dans la région parce que nous voyons par exemple une grande Sin embargo, vemos una gran velocidad de deforestación ligada a la explotación ilegal de madera, la deforestación liée à l'extension, pero también ligada a la expansión de la agricultura, avec une a la actividad antropogénica en el bosque. Sur la forêt. Et là, je vois essentiellement la partie la partie est de, en la parte oriental, la deforestación avanza a una velocidad muy alta. Qui va à très grande vitesse. Los expertos nos informan de que si no se hace nada, corremos el riesgo de ver lo peor. Ya podemos ver los impactos del cambio climático en la región. Porque al momento en el que hablamos, hay varias regiones de Butembo, Beni, que no han visto la lluvia desde hace varios meses, mientras estamos en un clima ecuatorial de altitud, que, como todos lo sabemos bien, estas áreas son donde normalmente llueve mucho durante la mayor parte del año. Sin embargo, ahora hay periodos cada vez más largos sin lluvia. Estos son signos realmente visibles del cambio climático. La región no escapa al cambio climático. Ça, c'est par rapport au climat. Et sur le plan environnemental, nous voyons ici, si nous essayons de considérer la question de l'environnement dans sa globalité, on verra ici que si a nivel ambiental, si nos centramos en los recursos naturales de la región, vemos un país que tiene muchos parques nacionales, que a menudo son patrimonio de la UNESCO. Patrimonio mundial de la UNESCO. Nous avons aussi de forêts, de réserves, d'autres jardins protégés que ne sont pas de parcs nationaux et plein de biodiversité. C'est pratiquement une région también qui renferme une lleno de zonas protegidas. Biodiversité. Es una área que contiene una biodiversidad abundante y considerable. Es una región que debería atraer la atención del mundo en términos de preservación y conservación de la biodiversidad. Ici, il s'ajoute aussi le braconnage. Nous voyons beaucoup de ressources naturelles en train de disparaître, beaucoup d'espèces. La caza furtiva también está presente para el tráfico ilegal de animales salvajes y también el marfil de los elefantes, el cuerno de rinoceronte, comme l'ivoire des éléphants, la corne du rhinocéros et que sais-je encore. Sur le plan maintenant sanitaire, nous voyons des conséquences énormes. Tout le monde sait que, par exemple, la 12e épidémie. En términos de salud, todo el mundo sabe que la décima y duodécima epidemia de ébola asolaron la región. Des régions qui jadis n'avaient jamais connu de. El ébola es endémico en el Congo. La RDC et l'ébola. Ha habido varias epidemias en la historia del ébola. Depuis dans toute l'histoire de ébola, mais. En la región del este, la primera vez fue en 2018. Pour la première fois, donc là, nous sommes en 2018. Vemos epidemias que se suceden a intervalos cada vez más cortos. Y que se suiven a des intervalos de temps de plus en plus. La frecuencia de esas epidemias está aumentando. Y es un hecho que debe llamarnos la atención cuando sabemos que se trata de una enfermedad que tiene relación con el equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y los animales. Equilibrio entre el hombre, el environnement y los animales. D'accord, merci beaucoup. Et par rapport aux droits de l'homme, si tu veux. Muchas gracias. Respecto a los derechos humanos en el Congo, ¿cuál es la situación actual? En ce moment où tu participes, est-ce que tu peux nous conter un peu? Oui, merci. Je veux d'ailleurs dire que ces deux questions sont liées. Quand il s'agit du contexte de la RTC, il y a moyen de construire un pont. Gracias. Quiero decir que estas dos preguntas están relacionadas. Mais aussi la situation sanitaire. Existe una manera de entender un puente entre la situación de los derechos humanos en el Congo y la situación de la salud y el medio ambiente. De prime abord, por ejemplo, con el enfoque One Health. De l'homme en République démocratique du Congo est catastrophique. Hay que decir que la situación de los derechos humanos es catastrófica. Al Congo se le llama a veces la capital de las violaciones de los derechos humanos. Estamos entre los lugares del mundo donde más se vulneran los derechos humanos. A chaque seconde qui passe. Au moment où en cada segundo. Mientras hablamos,
Hay mujeres que están siendo violadas, hay niños que son explotados, hay fetos que se extraen del útero de su madre después de asesinarlas, hay hombres y mujeres que están viendo cómo les cortan el cuello. Y hay hombres y mujeres que en ese momento son en train de ver leur gorge tranchée. Et cela se passe dans une région. Dans une région que nous appelons Beni. Ocurre en la región de Beni, en la provincia de Kivu del Norte, al este del Congo, en un área que hoy se conoce como el Triángulo de la Muerte. Una región donde la muerte es la regla y la vida es la excepción. Es una grave violación de los derechos humanos, considerando que el primer derecho humano es el derecho a la vida. La violación se utiliza como arma de guerra por los ejércitos. Malheureusement, dans certaines situations, lamentablemente, en algunos casos, las fuerzas públicas del orden también participan en violaciones de los derechos humanos. La participación a des actes de violación de droits de l'homme. Tous les humains étant égaux. Todos los humanos somos iguales. La gente de la República Democrática del Congo, y en particular del Este, debería tener derecho a la dignidad. À l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs dont nous faisons partie pensent que ce qui se passe muchos observadores dicen que lo que está sucediendo en el este es un genocidio. Une boucherie qui vise une communauté bien ciblée. Un pueblo es el objetivo, el pueblo nande, sacrificado día y noche, lamentablemente bajo la mirada de la comunidad internacional. Impuissant de la communauté internationale. Oui, est-ce que vous y voyez une relation avec les ¿Ves una conexión con Occidente en todo este tráfico de materias primas como el coltán, etcétera? On ne le dira assez parce que on ne le dira jamais assez parce que le docteur Denis Mukwege l'a dit plusieurs fois. Nunca nos cansaremos de repetirlo. El doctor Denis Mukwege lo ha dicho varias veces en varios encuentros internacionales. La guerra y la inseguridad en el Congo esconden motivos turbios. La cara oculta de la violencia, esos recursos naturales, como lo dijimos al principio, los recursos animales y también los recursos subterráneos, especialmente los minerales. Sin embargo, no hay fábricas mineras, no hay industria minera en el Congo. El Congo es como un campo donde la gente viene a explotar. Y son estos países occidentales, aquí, en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, son estos países los que usan esos minerales. Desafortunadamente, minerales de sangre. En Asia, es ese país là que utiliza ces minerales, malheureusement, de minerales de sangre. Porque nous pouvons toujours nous demander. Podemos preguntarnos, todos estos grupos armados que explotan los recursos naturales en el este del Congo, ¿dónde los venden? ¿Cómo vender mineral no certificado? ¿Cómo logra encontrar su lugar en el mercado? Hay complicidad. Esta es una mafia internacional organizada. Desafortunadamente, eso cuesta vidas. Estamos perdiendo a nuestros hijos, estamos perdiendo la dignidad de nuestras madres, estamos perdiendo la vida de nuestros padres. Podemos concluir que la mano de los países occidentales está presente en todo lo que ocurre. Una situación muy delicada de la que todos somos algo responsable y cómplices. ¿Quieres contarnos rápidamente para concluir sobre proyectos de activismo en los que participas? Por el momento, le projet, le plus grand projet. Por el momento, el proyecto más grande, que es una preocupación de todos, y aprovecho para llamaros a uniros a nosotros, la única batalla que tenemos es el final de las masacres en la región de Beni. Que el mundo entero se involucre. La fête de massacre dans la région de Beni. Es una grave violación de los derechos humanos que debería ser motivo de preocupación mundial. Lamentablemente, eso no es lo que está pasando. Seguimos diciéndole al mundo que hay un genocidio en Beni, un genocidio que ha sido acallado durante 6 años. La gente ha sido asesinada desde 2014. Nunca dejaremos de gritar desde los tejados. Aprovechamos esa oportunidad para agradecer a Radio Chacaruna
por habernos recibido y por alzar nuestra voz. Hacemos un llamado a todos los activistas del planeta, a todos los que toman decisiones, a todas las oficinas diplomáticas, a escuchar la voz del pueblo de Beni, a escuchar que hay vidas que desaparecen en Beni en el momento en el que hablamos. Merci beaucoup pour votre témoignage. Muchas gracias por tu testimonio de gran valor, preciso y necesario. Gracias por tu tiempo, doctor Cambere. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Merci. Gracias, Colin. Impresionante la entrevista que nos has traído, Colin. Muchísimas gracias. La verdad es que no deja de impresionarnos cómo todo lo que está ocurriendo en África, que es brutal, que es increíblemente terrible, cómo todo eso no está llegando a los medios de comunicación occidentales, cómo estamos tapando toda esa porquería que están generando nuestras multinacionales y por complicidad nuestros gobiernos. Sí, gracias, Colin. Yo realmente necesito un ratito para integrar todo lo que se ha contado en esta entrevista, que yo creo que es muy interesante y muy necesaria que se oiga la voz de todas estas personas. Y yo te lo agradezco de verdad, porque me ha parecido una entrevista muy, 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 muy interesante, la verdad, mucho. Muchas gracias por el espacio y seguimos. Seguimos adelante, Colin, no lo dudes y bueno, sigue trayéndonos estas cosas porque yo creo que el mundo necesita saber qué está pasando en los países donde nuestras multinacionales están metiendo las tarpas. El mundo tiene que saberlo. Muchas gracias por tu trabajo. Gracias, Colin. Que pases un bonito mes y nos vemos, a ver si nos vemos pronto y podemos darnos un abrazo, ¿vale? Gracias. Hasta luego, Venga, Colin. Hasta luego, Colin. Ya sabéis que el Grito de África lo vamos a tener como mínimo una vez al mes, salvo aquellos meses que tengamos 5 semanas, en cuyo caso lo tendremos en 2 ocasiones. El Grito de África, yo creo que un programa muy, muy, muy necesario. Un programa que nos viene de la mano de Colin Fay. Sol de medianoche.